Hola mis corazones bellos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal. Yo soy Luisa, para los que no me conocen. Para los que están por primera vez aquí, bienvenidos. Espero que este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vaya sin suscribirse. Y para todas aquellas personitas que han estado aquí conmigo desde el inicio, mil gracias por acompañarme una vez más. Y en esta ocasión vamos a estar haciendo estas braguitas. Espero que les guste, que lo hagan. Bueno, pues sin más preámbulo, vámonos a la lista de materiales para proceder al paso a paso. Esta talla es de 0 a 3 meses aproximadamente y solamente vamos a estar ocupando entre 70 y 80 gramos de hilo. Lo pueden hacer a juego con el top que subimos el día martes. Mis corazones, para este proyecto voy a estar ocupando esta marca, es Omega Cris y es de la línea Omega. Este hilo es de 1 milímetro de grosor, ustedes pueden utilizar el que tengan siempre y cuando sea el mismo grosor para no alterar el tamaño. Voy a ocupar un gancho de 2 milímetros y la decoración a su gusto. Vamos a empezar haciendo una tira de 90 cadenas. Una vez hechas las cadenas, vamos a unir con la primera que hicimos al inicio de la vuelta, cerciorándonos que no nos quede torcida. Miren, de esta manera. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas que forman parte de un punto alto y haremos 2 cadenas de separación. En ese mismo punto vamos a trabajar un punto alto. Nos vamos a saltar abajo 1, 2. En el número 3 hacemos un punto alto. 1, 2, 3 cadenas, un punto alto en ese mismo punto. Nos saltamos 1, 2. En el número 3 hacemos un punto alto. 1, 2, 3 cadenas, un punto alto en ese mismo punto. Nos saltamos 1, 2, en el número 3 hacemos, 1, 2, 3. 3 cadenas y el punto alto en ese mismo punto. Y esto es lo que vamos a estar haciendo en esta vuelta. Terminamos la vuelta, deslizamos en la tercera cadena con un punto deslizado. Aquí mismo vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Dentro de las cadenas vamos a estar haciendo 5 puntos altos más, 2, 3, 4 y 5. Con las cadenitas van a ser 6. 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas. Vamos a saltar un punto en el siguiente, vamos a hacer 4 puntos altos sobre las cadenas. 1, 2, 3, 4. 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, nos saltamos 1, en el siguiente vamos a hacer 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 cadenas, saltamos un motivo, en el siguiente hacemos 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4 y volvemos a repetir. Terminamos la vuelta y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas que forman parte de un punto alto y una cadena de separación. En cada uno de los puntos altos vamos a estar haciendo una cadenita de separación, que en este caso tenemos 6. Odio que rechine el hilo. Listo. Aquí nos vamos a venir justamente aquí en donde están los 4 puntos altos y haremos los primeros 2 puntos altos, 1 y 2. 1, 2 cadenitas y hacemos los 2 puntos altos restantes. 1, 2 cadenas y repetimos los 6 puntos altos con una cadena de separación y esto es lo que estaremos haciendo en esta vuelta. Terminamos la vuelta, tengo las últimas 2 cadenas y hacemos el medio punto. Perdón, el punto deslizado. Nos deslizamos a la cadenita y vamos a hacer una cadena y hacemos un medio punto. 1, 2, 3 cadenas, medio punto. 1, 2, 3 cadenas, medio punto sobre la cadena. 3 cadenas, medio punto. 3 cadenas, medio punto, 1, 2, 3 cadenas y vamos a trabajar sobre los primeros 2 puntos altos, un punto alto.
una cadena y sobre las cadenas un punto alto. 1, 2 cadenas, un punto alto, una cadenita y hacemos los siguientes dos puntos altos. 1, 2, 3 cadenas, medio punto sobre la primera cadenita. 3 cadenas, medio punto. 3 cadenas, medio punto. 3 cadenas, medio punto. 3 cadenas, medio punto. 3 cadenas y volvemos a repetir lo que ya hicimos hace un momento. Y esto es lo que vamos a estar haciendo en esta vuelta. Terminamos la vuelta, tengo las 3 cadenas y deslizamos. Quedé muy mal situada aquí. Entonces me voy a pasar a la... voy a deslizarme hacia las cadenitas y hago cadenita y medio punto. 1, 2, 3 cadenas, medio punto. 1, 2, 3 cadenas, medio punto. 1, 2, 3 cadenas, medio punto. Uy, perdón. 1, 2, 3 cadenas y hacemos los primeros dos puntos altos. Uno, dos cadenas sobre el motivo, o mejor dicho, este, miren, el abanico. Hacemos el mismo abanico. Punto alto, dos cadenas, punto alto. Uno, dos cadenitas y hacemos los dos puntos altos de orilla. Miren, y volvemos a repetir. Estamos haciendo una piña. 1, 2, 3 cadenas, medio punto. Aquí estamos haciendo una piña. 1, 2, 3 cadenas, medio punto. 3 cadenas, medio punto. 3 cadenitas, medio punto. 1, 2, 3 cadenas y volvemos a repetir lo que hicimos al inicio de la vuelta. Y esto es lo que vamos a estar haciendo aquí. Vamos a tener ya 3 lacitos de cadena. Terminamos la vuelta, volvemos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta anterior, deslizamos hasta la cadenita de en medio, hacemos una cadenita, medio punto. 3 cadenas, medio punto. 1, 2, 3 cadenas, medio punto. Uy, perdón. 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas y hacemos los primeros dos puntos altos. Dos cadenitas y sobre las cadenitas de la vuelta anterior un punto alto. Dos cadenitas sobre el abanico, vamos a seguir trabajando este abanico. Dos cadenitas sobre las cadenas, hacemos un punto alto. Pueden hacer si quieren una cadenita, si no quieren que les quede como que tan plisado, y hacemos los dos puntos altos de orilla. Miren, así. Pueden hacer una si ustedes gustan. 1, 2, 3, 4 cadenitas y hacemos nuestra piña, nuestros lacitos. 3 cadenas, medio punto. 3 cadenas, medio punto. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y repetimos lo que ya hicimos hace un momento. Así es como vamos a trabajar esta vuelta. Terminamos la vuelta, chicas, y vamos a deslizarnos a la cadenita de en medio. Cambié de gancho, pero es el mismo número, ¿eh? Y hacemos una cadenita, medio punto. 1, 2, 3 cadenas, medio punto. 1, 2, 3, 4 cadenitas y hacemos los primeros dos puntos altos. 1 y 2. 1, 2 cadenitas, un punto alto sobre las cadenas. Dos cadenitas, punto alto sobre las cadenas, dos cadenitas y hacemos el abanico. Y empezó con su rechinadera también este gancho. Dos cadenas y hacemos el... ¡ay! Tenemos que tener dos puntos altos antes del abanico. Dos cadenitas y hacemos los dos puntos altos. Ya en la piñita vamos a tener solamente un lacito de cadena. 1, 2, 3, 4 cadenitas, medio punto.
No, 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 no. Tres cadenas. Cuatro. Y volvemos a repetir lo que ya hicimos hace un momento. Miren, ya tenemos un lacito solamente. Entonces, así vamos a trabajar esta vuelta. Terminamos la vuelta, chicas, ya deslizamos. Vamos a deslizarnos como lo hemos venido haciendo a la cadenita de en medio, cadenita y medio punto. 1, 2, 3, 4, vamos a hacer 5 cadenitas porque ya tenemos terminada la piñita. Y hacemos los primeros dos puntos altos. 1, 2 cadenas y los dos puntos altos. 2 cadenas y el punto alto. Le dije dos puntos altos. 2 cadenas. Estamos trabajando igual, con la única diferencia pues que obviamente vamos a tener pues más puntos altos. Y el abanico. Y hacemos los dos puntos altos. Miren. 1, 2, 3, 4. Medio punto en el último lacito de la piñita. 4 cadenas y volvemos a repetir. Y esto es lo que vamos a estar haciendo en esta última vuelta. Mis corazones, terminé la vuelta y ya corté la hebra. Justamente aquí vamos a estar metiendo la hebra. Y voy a estar haciendo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y un punto alto. Vamos a seguir trabajando el motivo que trabajamos acá. Déjenme sacar este hilo que estorba. En medio de cada motivo, por ejemplo, aquí, miren. En medio del motivo va a ser, chicas, donde vamos a estar haciendo el motivo en medio, miren, no arriba de aquí. O bueno, si ustedes lo quieren hacer ahí, adelante, pero va a quedar un poquito extraño. Así voy a trabajar esta vuelta. Terminamos y vamos a deslizar en la tercera cadena con un punto deslizado. Nos deslizamos a las cadenas y hacemos igual, 5 cadenas, 3, 4, 5 cadenas. Y vamos a trabajar el mismo motivo. Arriba de cada motivo vamos a trabajar este motivo. Entonces así vamos a trabajar esta vuelta y una vez que terminemos esta vuelta vamos a hacer dos vueltas más para tener 4. Mis corazones, miren, aquí están las 4 vueltas, 1, 2, 3, 4. Y aquí vamos a estar haciendo una cadena, hacemos un medio punto. Hacemos 1, 2, 3 cadenas y hacemos dos puntos altos, 1 y 2. Nos venimos al siguiente motivo y hacemos medio punto, 3 cadenas, 2 puntos altos, 1 y 2. Medio punto, 3 cadenas. Ese es el motivo que le voy a estar dando a la parte de arriba. Mis corazones, nos tiene que quedar algo así y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estar haciendo el calzoncito. Mis corazones, miren, vamos a trabajar justamente en esta vuelta, miren, en la primera. Recuerden que aquí están las cadenitas donde nosotros empezamos a trabajar porque esto fue lo que trabajamos aparte. Sobre estas cadenitas que están aquí es donde nosotros vamos a estar haciendo el motivo. En mi caso, yo el calzoncito lo voy a estar trabajando en blanco. Voy a trabajar este motivo. Miren, aquí están las cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Punto alto. Busco otra vez esas cadenas que aquí van a estar. Miren, aquí están. Y hago el punto alto. 3 cadenas, punto alto. Aquí están las cadenitas, miren.
Miren, acá están. Aquí están, miren. Así voy a trabajar esta vuelta. Terminamos la vuelta y deslizamos en la tercera cadena con un punto deslizado. Nos deslizamos y vamos a estar haciendo ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vamos a trabajar, mis corazones, vamos a trabajar otras 3 vueltas más. Bueno, no. Sí, para tener 5, 3 y con esta van a ser 5. Mis corazones, aquí están las 5 vueltas. Y ahora vamos a trabajar en punto alto porque vamos a empezar a hacer la parte delantera y la parte trasera. 3 cadenas. En mi caso yo tengo 30 abanicos. Voy a dejar 15 para la parte trasera. Entonces aquí van a contar ustedes 15 y ponen un marcador. Sobre las cadenas vamos a trabajar un punto alto, un segundo. Sobre cada punto alto del abanico trabajaremos un punto alto. Sobre las cadenas, que en este caso son 3, vamos a trabajar solamente 2 puntos altos. Y así vamos a trabajar nuestros 15 abanicos. Listo, mis corazones. Aquí tengo los puntos altos sobre los 15 motivos, ¿ok? Vamos a hacer 1, 2 cadenas, vamos a girar. Vamos a empezar a reducir y vamos a estar haciendo una disminución y hacemos una segunda disminución. Eso quiere decir que vamos a tener 2 disminuciones al inicio y al final. Vamos a trabajar un punto alto por cada punto hasta que lleguemos a 4 puntos antes de terminar la vuelta, en donde vamos a estar haciendo lo mismo que hicimos aquí. Listo, llegamos a los 4 puntos antes de terminar la vuelta y vamos a estar haciendo las disminuciones. Y volvemos a repetir 2 cadenitas, giramos y vamos a trabajar igual 2 disminuciones. Chicas, vamos a trabajar vamos a trabajar 3 vueltas más con 2 disminuciones al inicio y al final, así como lo estamos haciendo aquí. Tenemos 2. Terminamos esta vuelta y hacemos 3 más para tener las 5. Mis corazones, miren, tenemos una pieza de esta manera y les voy a platicar. Pensaba hacer vueltas con una disminución, pero no, no me sale. Entonces tenemos, desde que hicimos los puntos altos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vueltas en total. Y todas las vueltas las trabajé igual con 2 disminuciones al inicio y al final. Y al final me quedo con 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 puntos. Entonces voy a hacer una vuelta con los 3 puntos, perdón, con un punto alto por cada punto. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Cadenita y cortamos nuestra hebra. Si ustedes quieren hacerle otra vuelta, adelante. Chicas, mi uña no está sucia. Traigo un golpe yo ahí, ¿eh? Bueno, esta es la parte trasera. Vamos a hacer la parte delantera. Para la parte delantera, mis corazones, vamos a dejar un motivo libre aquí. Entonces vamos a empezar a trabajar en el siguiente y en el punto alto metemos nuestra hebra. Eso quiere decir que solamente vamos a trabajar 13 abanicos, 1, 2, 3 cadenas. Sobre las cadenas recuerden que estuvimos haciendo 2 puntos altos y sobre cada punto alto pues un punto alto. Entonces trabajamos esta vuelta. Mis corazones, miren, aquí estamos dejando libre también este, así como lo hicimos de este lado. Y vamos a hacer lo mismo. 2 cadenitas, giramos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte trasera, que fueron 2 disminuciones al inicio y al final. Con la diferencia que aquí vamos a estar trabajando solamente 8 vueltas.
Okay, entonces trabajamos 8 vueltas más con 2 disminuciones al inicio y al final, algo que ya estuvimos haciendo en la parte trasera. Mis corazones, les cuento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vueltas. En esta vuelta 10 hice solamente una disminución e hice 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. E hice 2 disminuciones para tener los mismos puntos que tenemos en la parte trasera, o sea, 16. Ahora, voy a estar volteando por el revés para hacer la unión de los puntos. Y simplemente lo que voy a estar haciendo es pasar la hebra para acá, la que dejamos en suspenso. Y voy a unir con medio punto. Pueden hacerlo con punto deslizado, ya es como a ustedes se les haga mejor. Voy a ir aprovechando para perder esta hebra y hago una cadena, vuelvo a pasar el punto por ahí y hago medio punto. Tomo el punto de esta parte, el de abajo, medio punto. Este punto, el de abajo, medio punto. Así de simple voy a estar uniendo esta parte. No corten la hebra, chicas, ¿eh? No la corten. Ya volteé por el derecho y nos tiene que quedar algo así. Aquí están las piernitas. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar, como les dije, no cortarán la hebra. 1, 2, 3 cadenas. En ese mismo espacio vamos a estar haciendo 2 puntos altos. Voy a estar haciendo el mismo motivo que hicimos en la parte del de la cintura. 2 puntos altos, el mismo. Aquí yo no les puedo decir exactamente en dónde van a poner el medio punto porque ustedes tienen que ir viendo su tejido. De esta manera. Si ustedes quieren hacer una vuelta en medio punto y ya hacer esta parte, también lo pueden hacer. También otra cosa, si ustedes quieren poner botón aquí y no cerrarlo como lo hice, también lo pueden hacer. Ya yo les doy la idea, ustedes quitan, ponen, etcétera. Ok, entonces así voy a estar haciendo las piernitas. Ya esto es lo último que vamos a estar haciendo. Así nos queda, aquí lo pueden ver ustedes ya terminado. Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Y si fue así, pues no duden en regalarme un like, comenten, compartan. Y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo video. No sin antes recordarles que los quiero mucho, que Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y muchos, muchos besos. Hasta pronto.